La verdad es que la vida es frágil, sea porque usted esté pecando o sea porque Dios lo llame a su presencia, nunca sabemos si este va a ser nuestro último día en la tierra. Por eso es que usted tiene que decidir hoy, ¿verdad? Si usted no tiene al Señor Jesús, si usted no tiene 100% la seguridad de ir al cielo con Dios, usted tiene que decidir hoy si acepta o rechaza el regalo de Dios. Vemos aquí a un personaje muy peculiar, muy interesante. Vemos al rey Saúl. ¿Quién era el rey Saúl? Número uno, el rey Saúl era el hijo de Cis, un hombre valeroso. Allí lo puede ver en el capítulo 9, versículo 1. Saúl era de una familia pequeña. Allí lo puede ver en el versículo 21 del capítulo 9. Vemos que Dios cambió el corazón de Saúl. Allí vamos al capítulo 10 para ver un poquito el contexto. Allí el capítulo 10... Versículo 6 dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y luego versículo 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Quién más era Saúl? Saúl tenía el poder de Dios. Mire, versículo 10, era un hombre que tenía el poder de Dios. Dice: y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Saúl era vergonzoso también. Versículo 22, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Quién más era Saúl? Saúl era un hombre alto y Saúl era un hombre guapo. Mire, versículo 23. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era el más alto que todo el pueblo. Vaya al capítulo 9, versículo 2. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel, y no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¿Quién más era Saúl? Saúl era una persona única. Vaya al capítulo 10, versículo 24. Dice: y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. ¿Qué más era Saúl? Saúl, al principio de su llamamiento, fue una persona que le dio la gloria a Dios. Vaya al capítulo 11, versículo 12. Capítulo 11, versículo 12. Dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Entonces ya hemos visto suficiente, ¿verdad?, de la vida de Saúl. Ya sabemos quién era él. Ahora lo único que le puedo decir es que Saúl al principio comenzó bien. Al principio comenzó bien, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que aceptó el llamado de Dios, aceptó el gran reto de Dios de ser el primer rey del pueblo de Israel. Se dice que entre niños, niñas, mujeres y hombres serán alrededor de 6 millones de personas. ¿Se imagina para poder liderar a 6 millones de personas? Ahora vemos al presidente Trump, cuántos, a lo mejor, billones de personas está liderando aquí en Estados Unidos. Pero hermanos, en aquel entonces era diferente. No había tanta tecnología como hoy. No había micrófonos, no había computadoras, no había máquinas de escribir ni impresoras. Todo era diferente. Pero algo pasó con Saúl. A Saúl se le subió. A Saúl se le subió. Por eso, hermanos, en esta mañana yo decidí, a través de la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad?, y no conociendo nada, simple y sencillamente Dios puso esto en mi corazón, predicar: mejor prefiera la honra de Dios que la honra de los hombres. Mire, vamos al capítulo 15, por favor. Vamos a ver un poquito de la historia de lo que estamos hablando. Había dicho al principio que Dios le había dado una orden a Saúl de ir y matar a todos los amalecitas. Versículo 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente
de Egipto y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál era la orden que tenía Saúl? La orden que tenía Saúl era de matar a todos los amalecitas. Ahora usted me puede decir a mí, pero pastor, la Biblia es un libro sangriento, Dios es un Dios malo, Dios mandaba matar gente. Bueno, entendamos el contexto de por qué Dios mandó aniquilar a este pueblo. Vaya al libro de Deuteronomio, por favor, Deuteronomio capítulo 25. Vamos a estar viendo algunos versículos, así es que por favor mueva su Biblia rápido para poder terminar temprano. Mire, ahí en Deuteronomio capítulo 25, del versículo 17 al 19 nos dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, dice, la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. ¿Y qué dice la siguiente parte? No lo olvides. O sea, Dios no mandó a aniquilar al pueblo de Amalec solamente porque Dios es un Dios malo y decidió que ya no los quería ver sobre la faz de la tierra. Ellos habían sido malos, habían sido perversos con el pueblo de Dios, y Saúl tenía una gran responsabilidad de cumplir esa última frase donde dice: no lo olvides, tienes que aniquilar a todo Amalec. Pero regrese por favor a Primero de Samuel. Primero de Samuel capítulo 15. Vamos a ver qué hizo Saúl. Ahí en Primero de Samuel capítulo 15. Entonces, número uno, dejó vivo a Agag, el rey de Amalec. Y luego mire lo que dice el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados y de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. El mandato es: destruye todo. No importa si son bebés, no importa si son niños, no importa si son mujeres, hombres, rey, vacas, becerros, borregos, todo tienes que aniquilar. Era un mandato de Dios. Pero Saúl desobedeció. Ahora vemos ahí en el versículo 10, entonces viene Dios y le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Porque no cumplió la palabra de Jehová. Ahora, póngase a pensar en esto. La mayoría de las personas piensan que para ir al cielo, sí, tienes que creer en Jesús, pero tienes que hacer obras. O tienes que ayudarle a Dios. O tienes que hacer penitencias. O tienes que pertenecer a cierto círculo religioso. O tienes que bautizarte de cierta manera. Pero hermano, la palabra de Dios nos dice que es solamente y únicamente a través del Señor Jesús. Y no hay nada que yo pueda hacer que me haga merecedor de la salvación. Debemos de entender ese principio. Entonces, si usted quiere Jesucristo más lo que usted pueda hacer, usted está obedeciendo parcialmente, y la obediencia parcialmente es desobediencia. No podemos ver aquí. Mire, vaya por favor allí el versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo, ¿qué dice allí? He cumplido la palabra de Jehová. Ahora, ¿qué fue lo que desobedeció Saúl? No haber matado a todos. Mira lo que dice Samuel en el versículo 14. Pues, ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo... Fíjese, ¿a quién le echó la culpa? Al pueblo. ¿Quién era el líder? Saúl. Ahora, el pueblo no, me imagino que a lo mejor le sugirió a Saúl: Saúl, pues mira, estos becerritos se ven saludables, se ven bonitos, hay que guardarlos. Pero Saúl tenía la última palabra en decidir: ¿los matamos o los guardamos? Seguimos leyendo allí, mire, dice versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel?
Versículo 18, y Jehová te envió en misión y dijo, y ve y destruye a los pecadores de Amalek y hales guerra hasta que los acabe. Versículo 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto el botín? Y mire la respuesta de Saúl en el versículo 20. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. O sea, no solamente Saúl cometió desobediencia, tal vez involuntaria, por así decirlo y justificarlo, sino que él dijo, no, yo obedecí a la voz de Jehová. Samuel le dice, Dios, es que Dios te dijo que hicieras así. Pues es que yo hice lo que yo pensé o lo que yo interpreté que Dios me dijera que yo hiciera. Ahora, no, ahora sabemos que él no malinterpretó las cosas. Él no las malinterpretó. Pero él pudiera haber dado muchas excusas en cuanto a esto. Y mire lo que sigue diciendo allí. Versículo 20, antes bien he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Versículo 21, otra vez, echándole la culpa al pueblo. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias. ¿De qué dice ahí? El anatema. ¿Sabe qué quiere decir la palabra anatema? Maldito. Dice, para ofrecer, ¿qué? Sacrificios a Jehová. Mire, hermano, déjeme decirle una cosa. Nunca tome lo maldito para servir a Dios. Amén. Nunca lo haga, nunca lo haga. Hermano, ¿por qué cree que en las iglesias bautistas tenemos una música diferente que en todas las otras iglesias? Porque no queremos tomar lo maldito, hermanos, y usarlo para Dios. ¿Por qué cree que nosotros tratamos de vestirnos de una manera diferente al mundo? Porque no queremos tomar lo maldito para servir a Dios. Ahora, podemos justificarlo y podemos decir, es que los tiempos han cambiado, es que las cosas han cambiado, todos los otros cristianos lo hacen. Pero déjeme decirle una cosa, muchas personas están haciendo homosexuales, ¿y por qué usted no se hace homosexual? Hermano, no porque los demás lo hagan, quiere decir, nosotros se nos ha permitido hacerlo. No use lo maldito para servir a Dios. Vamos a leer ahí el versículo 22, Samuel dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación, porque como pecado de brujería, de evocación, es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, el ser terco. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ¿qué dice allí? Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, vemos algo bien interesante. Que venga el juicio, que venga el regaño y que venga la disciplina, no quiere decir que nosotros vamos a seguir haciendo lo correcto. Desafortunadamente, hermanos, muchos cristianos que pasan por disciplina, en vez de arreglar sus vidas, la empeoran. Algunas personas no quieren venir a Cristo porque piensan que la iglesia es un lugar esclavizante donde te van a tener aquí amarrado y te van a succionar todo el dinero que tienes y te van a hacer, ¿verdad?, que estés hincado todo el día ahí haciendo rogativas. Pero hermano, déjeme decirle algo. Cuando Dios nos hable, ya sea que usted no sea salvo y Dios quiere que usted sea salvo y se aleje de su vida pecaminosa, o ya sea que usted sea cristiano y usted ya haya desobedecido a Dios, Dios quiere que usted rectifique su error. Dios quiere que usted rectifique su error. Porque qué fácil es decir, sí, yo me arrepiento de mi pecado, sí, yo me siento mal, pero si sigues en la misma dirección, ¿qué diferencia hace? Ahora, mire, sigamos leyendo un poquito más. Dice ahí en el versículo 24, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ello. Perdona pues ahora mis pecados. Analicemos este versículo un poco. ¿Cómo sabemos que esta declaración de arrepentimiento no fue genuina? Número uno, porque ¿a quién le está pidiendo perdón Saúl? ¿A Dios o a Samuel? A Samuel. ¿Contra quién pecó Saúl? ¿Contra Dios o contra Samuel? Contra Dios. Dice,
Perdona pues ahora mi pecado. ¿Cómo más sabemos que la declaración de arrepentimiento de parte de Saúl no fue genuina? Vaya al versículo 30. Dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de qué? De los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. O sea, ¿qué era lo que le interesaba al rey Saúl? Lo que le interesaba al rey Saúl era estar bien delante de todos los hombres, para que los hombres honraran su autoridad, honraran su posición. Pero usted no ve aquí que Saúl quebrantó su corazón y pidió directamente perdón a Dios. No lo vemos allí. Entonces, por eso, mire, le estoy tratando de proyectar este punto tan importante, hermanos. Debemos de preferir la honra de Dios que la honra de los hombres. Ahora, si usted sabe cómo murió Saúl murió de una manera bien terrible, vergonzosa, solitaria y amargada. Tremendo, tremendo. Mire, Saúl empezó bien. Saúl era una persona que amó a Dios, que tomó el reto de Dios, honró a Dios al principio. Pero después fue una persona que se le subió. Tenga en cuenta esto, hermano, hermana. Mire, vivimos en unos tiempos en los cuales todo se está volteando. Todo se está volteando. Así como dice en el libro de Isaías, capítulo 5, creo que es el versículo 20. Hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Gracias a Dios, hermanos, que a través de algunas otras peticiones que se hicieron aquí en el Estado de Nuevo México, no se aprobó el aborto, ¿verdad?, de término tardío. No se aprobó. Gracias a Dios. Pero, hermano, eso no quiere decir que hemos ganado la guerra. Eso no quiere decir que hemos ganado la guerra. No sabemos qué vayamos a enfrentar en el futuro en esta nación, hermanos, donde al pecado se le está diciendo bueno y a lo bueno se le está llamando pecado. Es allí en donde usted va a tener que decidir: o honro a Dios o honro a los hombres, o tengo contento a los hombres o tengo contento a Dios. Tal vez va a llegar el tiempo, hermanos, en que aquí en Estados Unidos tengamos que decidir ser mártires por Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que donde hay persecución, donde hay muertes de cristianos, hay una purificación en la iglesia. Pero no todos van a resistir eso. Tal vez hay algunos, ¿verdad?, que por agradar al pueblo, por agradar a los presidentes, por agradar a los encargados, ¿verdad?, de las regiones, simple y sencillamente honren al hombre. Ajá. Hermanos, veamos cómo terminó Saúl. Número uno. Saúl se quedó arruinado por la culpabilidad de un pecado del cual nunca se arrepintió de corazón. Eso fue lo que comenzó todo, la falta de un arrepentimiento genuino. Ahora déjeme preguntarle esto y póngame mucha atención. ¿Qué pecado fue peor? ¿El pecado de David con Betsabé o el pecado de Saúl al no matar a Amalek? ¿Qué piensa? ¿Cuál pecado sería peor? Socialmente hablando, el de David. ¿Por qué? No solamente David fue y se acostó con la esposa de otro hombre, la embarazó, mintió, mató al esposo y se la llevó a su casa. Y no solamente eso, dice la palabra de Dios que ya le había nacido el hijo que tenía con Betsabé. ¿Se imagina cuántos años tuvieron que haber pasado y David escondió su pecado todos esos años? Entonces, ¿cuál pecado fue peor, el de David o el de Saúl? El de David. Pero ¿por qué Dios perdonó a David y tuvo misericordia de David cuando el pecado de David solamente se pagaba con la muerte? ¿Por qué cree usted? ¿Sabe qué hizo la diferencia? Un arrepentimiento genuino. Amén. Esa fue la diferencia. No era porque David era más especial que Saúl. No era porque Dios amaba más a David, aunque Dios lo llamó el hombre conforme a su corazón. Era porque David tuvo un arrepentimiento genuino en su corazón. Y usted puede leer el Salmo 51. ¿Qué es lo que pide? Vamos a ver allí un poquito. Mire, Salmo 51, ¿qué es lo principal que David pide? Mire, David, en este Salmo
No pide, ay Señor, restáurame delante de tu pueblo, restáurame como rey, restáurame así. Mire lo que dice David, versículo 1, Salmo 51. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores. Ve la diferencia de las peticiones de Saúl y de David. Ahora ve por qué Dios tuvo más misericordia de David que de Saúl. Hermano, no busque la honra de los hombres, porque la honra de los hombres nos ayuda a terminar mal. La honra de los hombres nos ayuda a terminar mal. ¿Cómo más terminó Saúl? Saúl fue atormentado por un espíritu malo de parte de Dios. Regrese a 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 16. 1 de Samuel, capítulo 16. Y discúlpenme si me adelanto en leer estos pasajes. Lo hago para ganar tiempo. Si usted no lo encuentra, simple y sencillamente anótelo y después léalo en su casa. Mire, 1 de Samuel 16, 15. Dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Ahora, ¿qué tipo de espíritu era este espíritu? No sé, no, la Biblia no nos dice específicamente. Hubiera podido ser un espíritu de amargura, hubiera podido ser un espíritu de odio, de enojo. Lo que sí sabemos es que a causa de su rebelión le vino un mal espíritu. Si usted sigue leyendo, ¿cómo aliviaba Saúl ese espíritu malo? Lo aliviaba a través de la música. Por eso es que la buena música es indispensable en la vida de cada persona. Porque o la buena música lo acerca a Dios o la mala música lo acerca al mundo. Una de dos. Y vemos que lo único que calmaba a Saúl era el arpa que tocaba David. ¿Qué más hacía el arpa? ¿Qué más hacía la música en la vida de Saúl? Traía buenos recuerdos. ¿Qué hacía el espíritu malo? Ese espíritu malo hacía que él se enojara. Una vez quiso matar a David, otra vez quiso matar a su propio hijo Jonatán. No termine, hermano, como Saúl. Número 3, ¿cómo más terminó Saúl? Saúl se llenó de envidia. No vamos a leerlo, pero usted puede leerlos ahí en los capítulos 18 y el capítulo 19. David mata a Goliat, un jovencito de aproximadamente entre 13 y 17 años, rubio, flácido, pero un joven que confió en Dios y tuvo la valentía para ir a enfrentarse a aquel gigante que ni aún Saúl, siendo el hombre más alto de Israel, quiso enfrentarse. Y la gente cantaba, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Fue el primer corrido compuesto en la Biblia. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enojó y de allí dice la palabra de Dios que desde ese entonces comenzó a ver con malos ojos a David. Pero ¿sabe de dónde comenzó todo? No era David que causó eso. Era su obediencia parcial hacia Dios. Por eso, hermanos, tenemos tantos cristianos amargados, desanimados, alejados. Porque obedecen parcialmente y no ven la bendición de Dios y dicen, pues, ¿para qué? No tiene caso. Voy a la iglesia, mira, estoy yendo a los servicios, no estás diezmando. No, no, pero estoy cumpliendo. Decía el video que tocaban ahorita, ¿verdad? Las primicias. Hermano, Dios quiere sus primicias, no sus migajas. Y no solamente las primicias de su dinero, porque usted puede decir, ay, es que en la iglesia hablan de puro dinero. Mire, hermano, si Dios tuviera las primicias de su corazón, usted no batallara con el dinero. No batallara. Cuando Dios tiene el corazón, tiene todo. Cuando Dios tiene el corazón, tiene su tiempo. Cuando Dios tiene su corazón, tiene el dinero. Y cuando Dios tiene su corazón, tiene su vida en servicio a Él. Pero ¿sabe qué? Dios no tenía
el corazón de Saúl. Dios no tenía el corazón de Saúl. A veces, hermanos, estamos en la iglesia, pero no estamos. ¿Sí me explico? O sea, a veces venimos en cuerpo, pero nuestra mente está en otra parte. A veces estamos en cuerpo, en el servicio a Dios, pero nuestro corazón no está en servicio a Dios. Venimos a ganar almas, pero porque tenemos que cumplir, porque nos quitan del coro, porque nos quitan la escuela dominical, o porque simple y sencillamente yo no quiero que me regañe el pastor. Esta semana me enteré de que unos hermanos estaban planeando ir a otra iglesia, y un hermano les dijo, pues pídale permiso al pastor. No, porque me va a regañar. O sea, ni tan siquiera me han expuesto lo que quieren hacer. Hermanos, es tan importante que su propósito en esta vida sea honrar a Dios. Que si no lo hace, usted va a fracasar en su vida. Y déjeme decirle, he visto cristianos mucho peores que algunos del mundo. ¿Y todo por qué? Por obedecer parcialmente. Por honrar a los hombres. Número 4. ¿Cómo terminó Saúl? Saúl terminó intentando herir a su propio hijo Jonatán. Vaya al capítulo 20, por favor. Capítulo 20. Vamos al versículo 27. Dice ahí la palabra de Dios. Wow, ya me pasé bastante el tiempo, pero bueno, voy a tratar de terminarlo rapidito. Apenas es la primera vez que veo el reloj. Ok. Capítulo 20, versículo 27. Dice, al siguiente día, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Y Jonatán respondió a Saúl, David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo ha mandado. Por lo tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora a visitar a mis hermanos. Por esto, pues, no ha venido a la mesa del rey. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán. Versículo 33. Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David. O sea, ¿hasta qué punto llegó Saúl a causa de su obediencia parcial y a causa de su orgullo y de no admitir sus errores, que hasta matar a su propio hijo quiso? Hermano, tenga mucho cuidado. Mire, cuando estuvo aquí el pastor Galván, predicó un mensaje que me encanta. Los frutos de lo que tú siembras, tarde o temprano van a llegar. Tarde o temprano. Eso quiere decir que si andas en el pecado, tarde o temprano el pecado va a cobrar lo que es suyo. Y no creas que porque tú, si tú andas jugando allí con otras mujeres y poniéndole el cuerno a tu esposa, toda la vida vas a tener a tu familia. Déjame decirte, tal vez no. Nosotros como pastores, como cristianos, enseñamos que el matrimonio siempre debe de estar unido, pero nosotros no controlamos los corazones. Joven, no creas que porque tú andas allí viviendo la vida y paseándote y con noviecitas y tomando y hasta usando drogas, no va a haber consecuencias. Te decía hace un momento de este joven que fue a nuestra iglesia, murió hace 2 semanas. No sé si escucharon en los periódicos, un joven de 24, 25 años fue encontrado allá cerca de Peñasco, acuchillado y con un disparo en su cabeza. ¿Sabía usted que ese joven creció en nuestra iglesia? Desde chiquito iba a la iglesia. Cuando tenía 12, 13 años se fue. Hermano, el pecado siempre va a traer sus consecuencias. Arrepiéntase, regrese a Dios. No quiere decir que Dios no va a arreglar su vida. Dios puede arreglar su vida, pero usted tiene que dejar de honrar a los hombres. Deje de honrarse a usted mismo. Es que a mí me gusta esto. Mire, lo que nos gusta no siempre nos hace bien. ¿A quién le gusta la Coca-Cola? A todos nos gusta la Coca-Cola, pero no nos hace bien. ¿A quién le gustan las carnitas?
los chicharrones. Pero mejor no les digo porque a algunos ya le están dando más hambre. Pero ¿sabe qué, hermano? No quiere decir que eso sea saludable. Porque nos gusta. Ah, a mí me gustan las carnitas. Yo voy a darle vuelo todos los días a comer carnitas. Al rato se va a morir de un coágulo ahí en el corazón. Le va a dar un ataque al corazón, un derrame cerebral. Por eso, hermanos, necesitamos entender lo que Dios nos pide que hagamos. No es tanto porque nos gusta, sino es porque es lo que nos beneficia más. ¿Por qué Dios le pedía a Saúl, ve y mata a todos los de Amalek? Tal vez no le gustaba a Saúl ver tanta gente muerta. Pero ¿sabe quién fue el que lo terminó matando? ¿Sabe quién fue el que lo terminó matando? Una malecita. ¿Cómo más terminó Saúl? Perdió el equilibrio en su vida. Dejó al país vulnerable de un ataque que los filisteos, o de los filisteos, por perseguir a David. Vaya por favor al capítulo 23, versículo 27. Capítulo 23, versículo 27. Dice, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Vaya al capítulo 24, versículo 1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadi y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres. Dejó al país sin rey por ir a buscar a David. ¿Se da cuenta? Número 6. ¿Cómo terminó Saúl? Terminó suicidándose espiritualmente. Si usted lee ahí en el capítulo 22, mató a 85 sacerdotes que creía que apoyaban a David. Dios le quitó su ayuda y su comunión. Vaya al capítulo 28, versículo 26. Perdón, versículo 6. Capítulo 28, versículo 6, dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Dios ya se había alejado de Dios. Y para esto, hermanos, ya había varios años que Saúl ya no veía a Samuel. Ahora, debemos de entender esto, ¿quién era Samuel? Samuel era el mentor de Saúl. Samuel aconsejaba a Saúl en asuntos de delicada importancia. Pero ¿sabe qué? Dios, la presencia de Dios se había alejado de Saúl. Recuerde, se suicidó espiritualmente. ¿Cómo? Terminó consultando al diablo. Vaya al capítulo 28, versículo 12. Y volviendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. Dice, ¿qué has visto? Y la mujer respondió, he visto dioses que suben de la tierra. Y él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano, viene cubierto. Saúl fue a consultar a una adivina, a una evocadora. Si usted lee el versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo, aquí a David, dice, Te han entendido que has de salir conmigo a campaña, tú y tus hombres. Y David respondió a Kis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Vamos al versículo 3. Y Samuel había muerto, y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Ramá, su ciudad. La siguiente parte del versículo, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los ¿qué? A los encantadores y adivinos. O sea, mismo Saúl había desechado la brujería, había desechado el satanismo, pero cuando descubrió que ya Dios no le iba a hablar, pasara lo que pasara, fue y consultó uno. Número 7. ¿Cómo terminó Saúl? Cometió suicidio físico. Capítulo 31, versículos del 3 al 4, lo puede leer usted. Su falta de arrepentimiento genuino fue su caída espiritual. ¿Por qué? Número uno, por querer honrarse a sí mismo. Número dos, por querer honrar al ser humano.
Allí en Romanos capítulo 1, versículo 25, usted puede leer, no nada más vemos la historia de Saúl, hay tanto que hablar acerca de esto, vemos a Manasés, cuánto daño hizo, la diferencia fue el arrepentimiento. La diferencia fue el arrepentimiento. Mire, ya estoy por terminar. Vaya, por favor, al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Usted puede decir, pastor, yo he honrado al hombre más que a Dios, yo me he honrado a mí más que a Dios. Déjeme decirle, hay perdón. Mire, Romanos capítulo 8, capítulo 5, versículo 20. Capítulo 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Usted puede decir, es que yo no he honrado a Dios al recibirle en mi corazón, por miedo a mis familiares, miedo a mí mismo. Hay gracia para usted, hay gracia para usted. Mire, vamos un ejemplo rapidito, ahí en Lucas capítulo 18, versículo 13, Jesús dice una parábola. Lucas capítulo 18, versículo, vamos a leer desde el versículo 10, dice, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Principios simples, principios básicos. Debe de haber el arrepentimiento. Si usted va al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, lo puede anotar allí y verlo después. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hay misericordia, hay gracia para todos nosotros. Todos nosotros fallamos en algún punto de nuestra vida. David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, falló, y falló más vil que Saúl, pero la diferencia fue un corazón genuinamente arrepentido. Usted puede estar aquí en esta mañana y decir, es que ya Diosito, cuando yo llegue al cielo, decidirá si yo voy a ir al cielo. Déjeme decirle, eso es orgullo. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no hay nadie que no haya pecado. Por eso Jesús tuvo que venir. La paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios le ofrece un regalo. No es a su manera, es a la manera de Dios. No sea orgulloso. No lo rechace. Mejor humíllese. Y reconozca como David, Señor, yo he pecado contra ti. Yo necesito ese regalo de salvación. Hermano cristiano, tal vez usted está aquí en esta mañana y dice, pastor, yo he honrado al hombre más que a Dios. ¿Habrá perdón para mí? Claro que lo hay. Nos faltó ver el ejemplo de Manasés, pero la verdad es mucho. Pero Manasés pasó a su hijo por el fuego en sacrificio a los dioses. Mató a mucha gente inocente. Puso ídolos en el templo de Jehová. Puso ídolos a los Baales. Pero cuando él oró y quebrantó su corazón, se humilló y se arrepintió, ¿sabe qué hizo Dios? Le perdonó. No hay pecado tan grave que Dios no le pueda perdonar. No quiere decir que Dios va a quitar las consecuencias terrenales. Eso es otra cosa. Pero su relación con Dios es lo más importante. Y sin esos pecados perdonados, o si esos pecados no están perdonados, déjeme decirle, usted no va a tener esa comunión. Y por lo tanto, usted está en peligro de terminar como Saúl. ¿Cómo ha hablado Dios a su vida en esta mañana? Tal vez me fui un poco rápido, no sé, tal vez leímos muy rápido. Lo principal es, honre a Dios sobre todas las cosas. Todos con sus ojos cerrados, sus cabezas inclinadas, nadie debe de estar viendo. En unos momentos vamos a tener una invitación.
Pero antes de tener esa invitación, ¿habrá alguien aquí en esta mañana que diga, pastor, yo no estoy 100% seguro de ir al cielo con Dios?